Hola, comunidad Vérgola de Humo, buenas tardes. Estamos aquí en esta reunión para hablar con Héctor Justino Hernández acerca de su antología titulada Dimorfismo. Es una antología de cuentos donde él recopila algunos de sus textos más representativos de su obra, que ha publicado en diversos sitios. Está publicado este libro en formato digital en ISU. Después les vamos a dejar aquí en la publicación el link para que puedan pasar a leer el libro. Y tengo entendido que está publicado por la división como editorial de la revista literaria Tintero Blanco, que es también la revista que él dirige, y por eso somos también por aquí colegas y aparte de compañeros de universidad. Sí. Para esto me acompaña Agelet, que es colaboradora nuestra. Hola, Agelet. Y bueno, por supuesto, Héctor, que está aquí también presente. Hola, Héctor. Gracias por estar Hola, ¿qué aquí. tal? Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con estas preguntas. Te cedo la palabra, Ángeles, para que comencemos con esta charla, ¿no? Claro, bueno, vamos a empezar que nos cuentes, Héctor, ¿cómo es que surge el dimorfismo? ¿Qué es lo que te motivó para esta recopilación de cuentos? Ok, bueno, la antología surge en marzo del 2019, hace ya más de un año. Sorprendente que pase tan rápido el tiempo, ni yo me lo creo. Surge como una reunión de textos que habían sido publicados en diversas revistas a lo largo de más o menos como 2 años, ¿no? Como desde el 2017, que comencé a publicar estos cuentos. Entonces, llegó la oportunidad, ¿no? Por medio de un amigo, Mario Isla Sainz, que tiene una pequeña editorial, una editorial grande, como se le vea, independiente, llamada Letras de Pasto Verde. Ahí lo conocí en un encuentro de escritores que hubo en Río Blanco. Entonces, bueno, surgió el diálogo y luego quedamos en publicar este pequeña antología en formato plaqueta. Es plaqueta porque pues tiene menos de una cierta cantidad de páginas. Y pues salió impresa en marzo del 2019. Yo lo que hice fue simplemente, pues, revisar cuáles son los cuentos que habían sido publicados a lo largo de ese tiempo y elegir una selección como muy precisa y específica de mis favoritos, de los que mejor funcionaban, de los que tenían una redondez más completa y de los que podía publicar libremente sin haber sido derechos ni nada. Entonces esos los junté en un archivo y se publicó impreso en 100 ejemplares que, bueno, pues ya están agotados, pero pues está la versión digital que decidí sacar porque pues me siguen pidiendo como ejemplares y yo no, ya no tenía, ¿no? O sea, y tampoco pues había la posibilidad de reimprimirlo a menos que le sacara fotocopias. Entonces pues mejor la decidí subir directamente a internet y ya ahí está el link y cualquiera puede acceder a ella. Ok, entonces es como una recopilación de textos que ya estaban publicados en otros sitios, ¿no? Sí, Bueno, de no hecho, había. Ajá. sí, de hecho están en revistas literarias, digitales, impresas, regadas por allí, algunas perdidas, algunas que todavía se pueden encontrar si se googlean el nombre del cuento, y Héctor J. Hernández o Héctor Justino Hernández, y se encuentra el texto por ahí subido todavía en digital. Ok. Héctor, nos llama la atención el título Dimorfismo, que bueno, uno como lector tiene su versión de por qué puede estar ahí ese título. Es un concepto pues que remite a una dualidad, ¿no? A una doble faceta, incluso se adoptó como un término biológico, etcétera, ¿no? Entonces, tú como autor, ¿de qué manera nos puedes decir que se refleja este dimorfismo en los cuentos de esta antología? Okay, pues para elegir el nombre fue complicado, ¿no? Más que nada porque no quería como que llevar el nombre de uno de los cuentos, porque no creo que ninguno de los cuentos sea como central dentro de esta pequeña antología. Por eso no es un libro de cuentos, por eso es una antología, porque no es como un objeto orgánico, digámoslo, es como un Frankenstein hecho de pedazos de muertos que fui recopilando de por allí. Entonces, quería como buscar un nombre que estuviera un poco desligado del nombre de los cuentos. Encontré esta palabra. Yo quería que fuera una palabra semejante como a dualidad o algo así, ¿no? Pero pues dualidad suena poco poético, suena feo. Y hay muchas palabras así semejantes que son feas, ¿no? Entonces,
Lo más cercano, lo que me gustó, lo que suena más bonito es dimorfismo. Después de haber investigado un poco lo que era, que es exactamente la dualidad, pues, genérica de las especies a nivel biológico, decidí que era el nombre como más apropiado. Y a partir de ya tener este nombre que me gustaba y de la idea germinal que era dividir el libro o la antología en dos partes, en una parte que era totalmente realista y en otra parte que era más tirándole a lo fantástico, a lo inventivo, pues quedaron perfectamente acoplados los ambos aspectos, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que la principal razón por la cual se le quedó el nombre de dimorfismo es porque el libro, la antología está dividida en dos secciones, una sección de cuentos realistas y una sección de cuentos fantásticos, ¿no? Y tal vez en ese sentido también son como dos géneros, dos mundos diferentes, apartados, colocados en un mismo sitio. Ya. Bueno, creo que tanto Edgar como yo notamos de que la mayoría de los personajes tienen como que esta, como que una falta, ¿no? Como que están insatisfechos, cierta frustración, ¿no? Creo que lo notamos desde el primer encuentro, Celeste, que Edgar parecía de que le recordaba mucho al retrato de Anabel, de Sergio Galindo, y pues sí, porque es esta como que, como esta, este personaje como que ya degradado, ¿no? Y ajá, incluso pues esta también en este como contraposición entre la gloria pasada, ajá, la degradación, etcétera, ¿no? Pero obviamente sí, en otra versión, con ¿no? Sí, incluso con este otro cuento, el último, el de Siervo de la Diosa, que igual es como este ser casi sagrado, divino, ¿no? De que pues es prácticamente, se cree inderrotable y pues la verdad pasa eso, ¿no? Es como una, es vencido, ¿no? Entonces, es este el dimorfismo que hay en todos los personajes que caracteriza a los personajes. Pues no lo había pensado, pero es un análisis interesante, ¿eh? Yo no había tomado en cuenta. En cierta forma, digamos que sí, ¿no? Es ellos se rigen o se mueven a través de lo imposible, de la imposibilidad de lograr algo, ¿no? De algo que ya fue y que no puede ser remediado, o de ese descubrimiento de algo que ya no puede ser remediado, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues sí, tiene mucho sentido esto de que la dualidad en la visión de los personajes, en la visión de su propia constitución como ser, pues sí, es dimórfica, digámoslo, no estoy seguro cómo sería, pero sí, sí. Muy interesante ese comentario. Sí, por eso te comentaba que, bueno, hay una versión de nosotros como lectores y las versiones que puedan tener los distintos lectores y, bueno, la versión tuya de autor que podemos conocer, ¿no? Hay un texto que me llama especialmente la atención, es un texto muy cortito, que se llama Entorno a un viejo. Y me gustó muchísimo porque, bueno, al no centrarse tanto en la trama o en una historia, sino en una serie de símbolos o matices de significado, pues casi me remitió a una especie como de poema en prosa, ¿no? Y eso de manera personal, pues a mí me gustó bastante. Y esto me lleva a preguntarte, ¿qué papel, justamente ahorita que nos lo mencionabas, sobre el título de dimorfismo, que estabas explorando otras posibilidades que no sonaban tan poéticas, ¿qué papel juega el lenguaje poético en tu escritura, ¿no? Porque, bueno, yo lo veo presente, pero bueno, ¿cómo lo ves tú de esta manera? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que toda obra que pretende ser literaria en su sentido más profundo, en su carácter como más vertebral, es poética o busca la poesía o se dirige hacia la poesía. Yo no soy poeta, admiro mucho a los poetas porque pueden lograr algo que yo nunca podré, y eso es loable. De alguna forma u otra, al escribir, la escritura tiende hacia lo poético, hacia la búsqueda de la apertura de los significados que te ofrecen las palabras, ¿no? Y en este sentido, de alguna forma también la prosa va hacia esto. Yo recuerdo mucho, o tengo muy presente, la prosa de una escritora que a mí me gusta mucho, que se llama Daniel Sada. Es un escritor del norte que ya no es tan leído, pero que fue muy, muy famoso en su momento. Creo que ganó el Herralde o algo así.
de Daniel Sada lo que hacía, o lo que se dice que hacía, era que medía sus oraciones, ¿no? Que sus oraciones estaban medidas con cierta métrica y buscaba cierta sonoridad y buscaba ciertas imágenes poéticas que volvían que su prosa se fuera más allá de lo que simplemente estaba narrando, ¿no? Entonces, creo que no solamente es buscar la historia, que creo que es lo más importante, o sea, buscar en la narración lo más importante es lo que se cuenta, pero también es buscar nuevas posibilidades para el lenguaje, nuevas posibilidades para lo que se está diciendo y cómo se dice eso, ¿no? Porque al final de cuentas, como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, la cosa es tomar esas cosas que ya se dijeron y tratar de decirlas de una forma diferente o tratar de decirlas desde un punto de vista íntimo, personal, pero también tendiendo hacia a lo poético. Entonces, un poco va por allí la intención, la búsqueda de esto. Bueno, todavía mencionando como esto de las lecturas que habíamos hecho nosotros como lectores, ¿no? O sea, decía Héctor, Edgar me decía de que este primer cuento le recordaba a Sergio Galindo, ¿no? Igual a mí otro cuento, el de de cómo se relaciona Martina y Celeste. Y no, la y Canela. Ajá. Ese me recordó demasiado, o sea, en sí Martina para mí fue como de que, bueno, es como casi una Otilia Rauda, pero degradada, como una Otilia Rauda si no hubiera conocido a Rubén Lascano, casi casi, ¿no? Y igual así otros cuentos, ¿no? Por ejemplo, el de Alfred Harry, ¿conoce a Alfred Harry? También me recordó como que algo muy de Paul Auster, y así, ¿no? Entonces, creo que igual como lectores y, bueno, tú ya como escritor tienes ciertas influencias, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar como qué otros autores te han influido, ya hablaste uno de ellos. Ok, personalmente, de Galindo justamente solo he leído Otilia Rauda y me encanta, es una novela muy muy buena y no descarto la posibilidad de que haya alguna influencia no consciente, ¿no? Sino inconsciente de esta novela en Martina de la Canela. Precisamente por el tipo de temas como rural, como de lo rural degradado, pero no al, pero digamos que yo voy más allá un poco que Galindo en este sentido de degradación, pero sí, no lo había pensado. En el caso de Alfred Jarry, pues no sé si haya tanto influencia de Paul Auster como lo hay de Borges, ¿no? Que es el amo de los laberintos, de las paradojas, y esas cosas. Entonces, pues sí, de hecho, el título de la segunda parte hace una gran referencia a Borges, que es uno de sus cuentos que más me gusta a mí. Entonces, creo que hay una gran parte de Borges en la parte fantástica de los cuentos. Yo también pensaría en un escritor que tampoco se lee mucho y que a muchos no les gusta, lo odian por haber apoyado en cierta forma el régimen de Franco, que no suena chido, pero como escritor me parece muy bueno, que hizo cosas muy interesantes, que se llama Camilo José Cela, es un escritor español, seguramente lo han oído en las clases, pero pues para quienes no, para quienes estén viendo, es un escritor que ganó el Nobel en su momento, estuvo presente durante la Guerra Civil Española, y él tiene una serie de libros, una serie de novelas muy, muy interesantes, que él tiene un género, él creó un género llamado tremendismo, que lo que buscaba era exagerar profundamente los rasgos pues grotescos, terribles de la humanidad, ¿no? Si ya existían, el naturalismo, él lo llevó a sus últimos límites, ¿no? Recuerdo mucho una novela específicamente llamada San Camilo 1936. Es una novela que un poco similar a Fernanda Melchor, a Temporada de Huracanes, que no tiene párrafos, los capítulos son, pues, un párrafo entero, con pocos signos de puntuación, y la novela es muy oral, muy de lo que se escucha. Y en esta novela pasa cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, un homosexual que al masturbarse con un fusil se dispara, cosas así, o sea, un perro destrozado en la calle. Este tipo de escenarios un poco como tremendistas también es algo que me influyó mucho, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Como un adolescente, cuando lo leí por primera vez, fue como de, wow, no sabía que se puede escribir algo así de terrible y salir tan, tan campante, ¿no? Y otra influencia que en los últimos años, yo creo que cuando escribí los primeros cuentos de este libro, a lo mejor no estaba tan presente, pero que se volvió como más presente posteriormente, fue precisamente Fernanda Melchor y las nuevas literaturas que están surgiendo ahorita,
Pienso en Antonio Ortuño, pienso en Julián Herbert, en estos escritores que tratan el panorama nacional, pero desde una visión muy, muy propia, a veces sórdida, a veces poética, y que me parece que están haciendo algo muy interesante, ¿no? Específicamente las escritoras mujeres en la actualidad están haciendo algo muy interesante y me están influyendo ahorita, a lo mejor en su momento, en los primeros cuentos de este libro, no, pero ahorita son como, wow, lo que me está llegando mucho. Ok, Héctor, vemos también en esta antología, en esta serie de cuentos, este manejo del humor, de la ironía, un poco también combinado con esta crudeza, ¿no? Que también puede hacerse presente, o en lo cual puede hacerse presente también esta dualidad de la que hablábamos, ¿no? Y que también puede ser interpretada como el dimorfismo, ¿no? O sea, vemos que el humor y la ironía van pasando como por diferentes facetas, están presentes en la aparente tragedia o infortunio, como puede ser en el cuento este de cómo se relacionan Martina y la Canela. En este cuento de la muerte que va a cobrar su jubilación, que si no mal recuerdo se llama jubilación precisamente. Entonces, ¿cómo acostumbras a manejar ese humor? ¿Cómo lo vas encasillando en diferentes facetas, en diferentes tipos de cuentos, ¿no? ¿Es algo común en tu escritura? No lo sé. Yo creo que el humor es como lo más difícil de lograr, ¿no? Es como el buen muy humor, complejo, ¿eh? Hacer reír a las personas, hacerlas llorar, pues cualquiera, ¿no? Sí. Pero hacer reír es algo complicado, ¿no? Pues pienso que las técnicas de la risa o los métodos de la risa, pues se van hacia tomar algo que está en la realidad común y exagerarlo, yo creo, llevarlo hacia una exageración. Quizás no, no camp, no una exageración kitsch, pero sí una exageración que le ponga frente al lector, frente al espectador, aquello que está tan acostumbrado a ver, la desautomatización, aquello que está tan acostumbrado a ver que ya no lo ve, ¿no? Entonces, cuando lo ve, cuando se da cuenta de lo ridículo que es esta acción, este hecho que está en lo cotidiano, se crea, ¿no? A partir de esto, la risa. Y creo que también esto viene de una visión, digámoslo, crítica del mundo, una visión que trata de poner el dedo en la llaga un poco para que haya una toma de conciencia, una toma de postura de quien está leyendo, ¿no? Al final de cuentas, también la literatura tiene cierto contenido de carga, digámoslo, política, cierto contenido de carga ideológica. Eso no, pues no se puede librar de ello, ¿no? Hay autores que dicen que la parte personal, la parte política, debe de quedar a un lado, ¿no? Pero al final de cuentas la literatura está siendo creada por un ser humano y pues de alguna forma u otra el ser humano es subjetivo, ¿no? Y al estar creando, pues pone cierta parte de su subjetividad en ello, ¿no? Entonces, si esta parte de subjetividad funciona de alguna forma para crear conciencia, para abrir los ojos, pues qué mejor, ¿no? Es algo que viene bien para ello. Esa cuestión que dices, perdón, esa cuestión no, que dices me agrada porque, bueno, me hace pensar que entonces este dimorfismo que nos propones puede ser una especie de versión un poco más amable, simplificada, de más bien las múltiples facetas que puede tener el ser humano, ¿no? Que bueno, en este momento están como representadas o tratadas de representar dualmente en esta serie de cuentos, pero bueno, al final de cuentas, como tú dices, hay una gran multiplicidad de facetas en el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que eso está bastante bien representado. Sí, y también de las múltiples facetas que tiene la realidad misma, ¿no? Sí, cómo puede ser influida por pues lo anormal, lo extraño, lo poco común, lo fuera de lo cotidiano. Exacto, y por eso vemos cuentos fantásticos, un poquito más humorísticos, un poquito más tristes, de todo este tipo de asuntos, ¿no? Sí, ¿okay? sí, perfectamente. Y bueno, siguiendo un poco hablando de este cuento de jubilación, que pues sí es como muy kafkiano, de cierta forma, con estas cuestiones muy burocráticas, ¿no? O sea, bueno, al menos yo me pregunto como qué tanto influye esta cotidianidad o tus experiencias en estos primeros cuentos, ¿no? Estos cuentos que están en la antología. Pues
Creo que sí tiene una gran influencia. Creo que la hay. Por ejemplo, yo pienso en el primero, en Celeste, que en cierta forma está tomado de la realidad, ¿no? Yo tuve un amigo en la prepa que tenía una especie como de tutora del mundo travesti, y entonces ella como que lo fue introduciendo en ese mundo, y yo me preguntaba cómo sería esta mujer, ¿no? ¿Cómo es que sería en su vida cotidiana? ¿Cómo es que decidió adoptar de alguna forma a este chico? Porque este chico no tenía padres, o bueno, no tiene padres, entonces como de alguna forma lo decidió adoptar, y como que lo decidió hacer una familia con él. De ¿En qué momento? ¿En qué parte de ruptura? ¿En qué parte de reflexión de su vida, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí surgen los cuentos a partir de un momento de realidad, pero están transformados por la ficción, están transformados por el afán de ficcionalizar esta realidad. Entonces, si bien tienen una raíz o un sustrato, pues, en el mundo real, ¿no? En el mundo que todos vivimos, al final de cuentas son cuentos, son cuentos, bueno, son narraciones, son ficciones. También pienso, por ejemplo, mi abuelo era efectivamente ciego, ¿no? Bueno, se quedó ciego en algún momento, ¿no? Entonces, a partir de esa idea me dije, ¿qué otras personas han sido ciegas, no? ¿Qué otras personas pueden de alguna forma estar cercanas o conectadas a través del tiempo y el espacio sin que lo sepan con mi abuelo, ¿no? Igual, todos hemos sufrido los grandes los trámites del gobierno, las trabas burocráticas, todos hemos pasado por una fila de 3 horas intentando pagar algo, intentando preguntar por qué rayos no se goza notificación del juzgado, etcétera, ¿no? O sea, pasan cosas y estas son gérmenes para la ficción. Héctor, tú como escritor, bueno, perteneciente a esta generación de escritores jóvenes, escritores mexicanos, veracruzanos particularmente, y bueno, tú también como director de una revista literaria, que estás en constante contacto con escritores más o menos de nuestra edad o contemporáneos, tú como creador y también como lector y como colega, ¿cómo ves toda la producción literaria o bueno, la parte que conoces de la producción literaria juvenil en México? ¿Cómo ves este panorama? Es interesante, creo que hay muchas voces que tienen mucho que decir. Creo que en la generación, últimamente he leído hace poco Vicente Alfonso, que es un novelista, sacó un artículo acerca de la generación más reciente, no lo dijo explícitamente, pero queda como entre líneas la generación de los 90, porque hay algunos autores que nacieron en los 80 en su lista. Hace poco, Pablo Rodríguez, que es editor de la revista y que sí, junto con Daniel Cibaja, que es un narrador de Yucatán, hicieron un pequeño podcast hablando de la generación de los 90. Hace poco vi una antología que me parece que preparó una escritora llamada Cel Cabrera, con mujeres que nacieron entre el 89 y el 99. Entonces, me parece que es una generación que se está abriendo camino, es una generación que está naciendo, pero que es muy nutrida, de la que ya se empieza a hablar, o sea, ya está el germen para que empiece a hablar, y del cual hay muchos exponentes. Yo pienso en Hilario Peña, por ejemplo, pienso en Eduardo Cerdán, pienso en Nick Tetoshki, pienso en Irma Torregrosa. Existen muchos escritores ahorita que están diciendo algo, y en Veracruz también, aquí Edgar nos puede decir, es poeta, Agelet, que también es crítica y ha publicado. Entonces, creo que en Veracruz también hay un gran caldo de cultivo para el futuro. De hecho, de aquí de Veracruz son Nicté y Eduardo Cerdán. Entonces, estamos viendo como la llegada de esta nueva generación. Creo que todavía falta como para ver cuáles son las características que los van a marcar. Todavía es muy pronto, todavía está como creciendo como para decir cuáles son como los rasgos que la definen. Pero ya está allí, o sea, ya está comenzando, y pues faltaría solo el tiempo como para poder decir, claro, esto es lo que va a pasar, o claro, estas son como las características de aquella generación de los 90 que creció con Rugrats y con esas caricaturas y todo ello. Bueno, un poco hablando de tú como editor de la revista Tintero Blanco, ¿cómo es que lo nivelas estas dos como, qué será, labores entre tu labor como editor y tu labor como escritor? ¿Cómo es que hay esa, no sé, como compaginación?
entre estas dos cosas? Pues yo, evidentemente creo que se complementan. De alguna forma, en Tintero, pues, yo me encargo como de dirigir un poquito, ¿no? No es como decir, no es como estar totalmente dentro del grupo y decir, tú vas a hacer esto y tú esto, ¿no? Es como de, ok, esto es lo que se tiene que hacer, quién lo puede hacer, cómo se puede hacer, qué es lo que tenemos que hacer, fijar determinadas metas y objetivos, ¿no? Y a la hora de seleccionar los textos, porque tenemos una convocatoria abierta, a la hora de seleccionar los textos, pues a mí me toca leer los de narrativa y pues, la escritura me ha servido como para poder entrarle más a estos textos de narrativa y poder decir qué es lo que falta, qué es lo que no falta. De alguna forma afina un poco la lectura en este sentido. Y pues bueno, para pues, desempeñar el papel de digámoslo, de ir definiendo los parámetros de la revista, pues se requiere de un cierto tiempo, se requiere de una cierta planeación, no solo a nivel escrito y proyecto, sino también a nivel diálogo, a nivel retroalimentación. Que sí, el proyecto es muy importante, escribirlo, sentarse y decir, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos, hacer análisis, pero también, también decir, ¿tú qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ayudarnos? ¿Quién nos hace falta? ¿Qué necesitamos para poder hacer esto, otro, no? Entonces, pues sí, sí requiere de trabajo, sí requiere de dedicarle cierto tiempo. Al final es grato ver el resultado. Ustedes pues, saben, ¿no? Tienen Pérgola, que es un proyecto muy chido, muy padre. Pues, muchas felicidades por él, porque es necesario, ¿no? Es necesario espacios donde se den a conocer voces nuevas, son necesarios espacios donde haya una, pues digamos, una recopilación de autores que a lo mejor no llegarían al público de una forma tan, tan sencilla, o que si llegan al público a lo mejor pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, tener un proyecto que tome estos autores, que busque autores nuevos, o que tome autores que ya publicaron y den a conocer sus escritos, es loable en tanto que no hay tantos en México y no hay tantos que tengan como la apertura para poder publicar en ellos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en muchas revistas que no tienen como una convocatoria o difícilmente te dejan publicar en ellos. Entonces, que haya espacios para comenzar a mostrar lo que se está escribiendo es muy importante y es muy loable. Y en el ámbito de la escritura, pues siempre hay que buscar espacio para ello. Creo que es como lo más importante, no olvidarlo. Y pues si se va a escribir, ¿no? Hay que definir, ¿no? Un cierto tiempo específico para escribir, ¿no? Hoy voy a escribir una hora, hoy voy a escribir dos horas, y esas dos horas no se tocan para nada, ¿no? Son exclusivamente para escribir. Entonces también es como un poco tomárselo en serio, un poco, pues, tener cierto compromiso con lo que se está haciendo para obtener algún resultado, si es que se busca eso. Ok. De hecho, ya nada más para cerrar, me gustaría saber en qué momento crees que está tu propia escritura, ¿no? Después de esta decisión que tomaste de recopilar algunos de los textos que nos hablan de que ya tienes algún tiempo de trayectoria publicando narrativa, ¿en qué momento de tu escritura crees que estás? ¿Qué falta para Héctor, ¿no? Pues publicar un libro como tal, ¿no? Ya no una plaqueta, sino un libro como tal. Hace poco, hace cosa de 3-2 meses, terminé uno. Creo que es el primer libro que he acabado completo. Y pues para mí fue muy impresionante, fue importante. Y pues sí, ahora la cosa es buscar un editor, buscar a alguien que lo pueda sacar, buscar una editorial o un concurso, qué sé yo, o sea, un lugar donde pueda encontrar casa y sea publicado, que al final de cuentas para eso se hace, para que se publique. Sí. Entonces sí, hace poco terminé uno de cuentos. Es un libro sobre la infancia, creo que es lo que podría decir, sobre la infancia, sobre el odio, sobre los sentimientos que a veces son un poco negados en la infancia, porque se cree que la infancia es como el idilio. Entonces, pues es la búsqueda de la infancia como un sitio que también puede ser un infierno, ¿no? Sí.
y está allí, o sea, está en búsqueda apenas de edición, de, o sea, de ser, de salir. Ahorita estoy tratando de concentrarme más en una escritura que sea más, pues, disidente, más política. Estoy escribiendo más acerca de la comunidad LGBT. Estoy en proceso de creación de una novela, estoy en proceso de creación de otro libro de cuentos que se concentren en esta comunidad. Estoy ahorita muy metido con lo camp, estoy muy metido con este tipo de cine, de literatura que ha hablado acerca de lo LGBT. Entonces, pues, yo creo que de aquí por lo menos a 2 años tengo para escribir y para hablar al respecto, porque pues hay mucho, mucho al respecto y creo que todavía hay mucho que puede decirse, hay mucho que no se ha dicho y hay muchas personas que necesitan, pues, tener una voz, ¿no? En la literatura de alguna forma, y si por medio de la escritura se puede dar voz a aquellos que no lo tienen, pues, qué mejor, ¿no? Entonces, sí. No sé si tengas alguna otra cosa que agregar, Tarlet. No, ya. Bueno, pues, de esta manera finalizamos esta breve charla. Te agradecemos mucho, Héctor, que hayas compartido. No, gracias a ustedes, gracias, ¿sí?, a ustedes y pues muchas felicidades por sus conferencias, por su revista y ojalá y sigan mucho. Sí, y además esta nos sirve como una retroalimentación y a la vez una promoción para ambas partes, ¿no? Para nuestro trabajo y para el tuyo, ¿no? Bueno, de esta manera terminamos. Gracias, Ángelet, gracias por habernos acompañado también. Gracias, Héctor, otra vez. Y pues, bueno, saludamos otra vez a nuestros colaboradores y lectores de Pérgola de Humo. Buenas tardes y pues gracias por haber estado aquí. Chao. Adiós.